Bueno, una de las cosas interesantes que tiene esta elección es que vamos a tener varios economistas. Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo y usted. Por lo menos tres. Dos en realidad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Alejandro, economista, creo que no es. Él es, tiene un PhD en educación. En economía de la educación. Ya. ¿Qué es esto? ¿Fue doctora? Bueno, pero digamos, se presentan como economistas. Y aparentemente, según todas las encuestas, techo apoyo sobre el perfil de un candidato presidencial, ser economista es una muy buena cosa. A las personas les parece bueno que un economista sea presidente. ¿Qué diferencia tiene usted con ellos dos? ¿Qué haría que la gente tenga que votar por usted como economista versus a Pedro Pablo Kuczynski, que ha manejado igual que usted la economía del país mucho tiempo, o Alejandro Toledo, que ha sido presidente del Perú? Bueno, hay diferencias, ¿no? En el caso de PPK es una persona brillante, pero evidentemente creo que él está en la derecha del espectro político. Yo entiendo y conozco muchas de sus propuestas y algunas las veo viables, pero nunca ha tenido un acercamiento muy real a las necesidades sociales. Nosotros desde el gobierno hemos estado trabajando, ciertamente, y en mi gestión de ministra de Economía en particular, he estado trabajando muchos temas de carácter de focalización para llegar realmente a los más pobres. Hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando, mejorando los programas sociales y acercándonos con tareas donde podemos mejorar casos concretos, el tema de tener el DNI para los niños, tener el tema del aseguramiento universal como un mecanismo de desarrollo totalmente desarrollado y además articulado completamente entre lo que es la supervisión, el control y la fiscalización también del proceso. Pero yo no creo que ninguno de esos candidatos se oponga a esos programas. No, yo espero que no, porque son programas fundamentales, ¿sabes? Pero nosotros estamos orientándonos cada vez más a... Y la verdad, en las propuestas que yo escucho del señor Toledo, los veo más bien en una posición populista, ¿no? Digamos, probablemente más parecidos en materia, solamente en lo económico, podríamos ser Pedro Pablo Kuczynski, aunque yo realmente sí creo que nosotros estamos más en el centro social y estamos metiéndonos mucho en el desarrollo de programas. Y nuestra gestión ha sido bastante exitosa en llegar a los pobres. O sea, lo que pasó en la época de Toledo es que no llegaron a los pobres. Realmente su gestión en términos de tasa de reducción de la pobreza es casi nula. O sea, no tuvieron un resultado importante. Alianza con Renovación, ¿cómo va eso? Mira, eso ha sido simplemente, está en un proceso de conversaciones como otros grupos ya que también ahorita el 10 de diciembre. Sí, pero estamos en este proceso de conversaciones, pero nada hay concreto. Con Siempre Unidos tampoco. En eso también ha habido más avances probablemente de conversación y de cercanía. Pero usted estaría muy contenta con una alianza. Hay que ver el tema de la relación, cuáles son las condiciones y bajo qué tratos. Todavía estamos conversando, no hay nada concretado. Hay varios conversaciones también con otros grupos regionales que también están interesados, claro, en participar, así como con Independiente. Pero el tema con Renovación es interesante porque se dice que usted se oponía a esa alianza. Mira, yo con Rafael Rey, que todo el mundo cree que yo tengo una enemistad, es totalmente falso. O sea, la verdad, hemos sido colegas de trabajo mucho tiempo y en lo personal tenemos una muy buena relación. O sea, usted veía con buenos ojos esa alianza. Yo tengo con él algunas discrepancias de visiones, pero podemos discutirlas y las hemos discutido mil veces. Y después hemos llegado a puntos de encuentro cuando hemos tenido esas discusiones. O sea, creo que eso es lo democrático y lo justo dentro de un trabajo. Pero en lo personal, le tengo una alta estima a Rafael. Es una persona que tiene una presencia y una visión política propia que es respetable y cada quien, bueno, vamos a conversar y si es factible veremos, todavía no hay nada concreto. ¿Cómo se va a confeccionar la lista parlamentaria? Porque usted se lanzó a decir que aquellos legisladores, estoy citando, que quieran contrabandear normas en el presupuesto, no integrarán la lista parlamentaria. Mira, ha habido un... Le dijeron inmediatamente, ¿no? Algunos, digamos, porque además ha confundido a algunos, porque yo sé, de mi casa salieron a conversar con el ministro de Economía los que querían más bien calmar los ánimos y reducir las tensiones y justamente evitar el tema de que se piense que es la bancada en su conjunto que quería tergiversar y hacer pues estos incrementos enormes. Uso de recursos públicos en el año electoral. No, es que eso no era de ninguna manera. Además, por eso te digo, los que fueron Mauricio Mulder, Javier Velázquez, el propio señor Sumaeta, estaban convencidos de que no se podría hacer una ampliación del presupuesto. Y el ministro no lo iba a permitir. No, y ellos tampoco lo iban a permitir.
Ellos salieron, inclusive lo conversamos, y fueron a esa reunión buscando más bien acalmar y evitar la confusión y las discusiones. Pero obviamente ha habido algunos y esperamos que estos señores hayan tomado conciencia de que no se puede pasar ni cambiar las reglas fiscales y que nosotros como partido, y aquí yo estoy representando al partido, no pretendemos que a través de un manejo fiscal inadecuado le hagamos daño al país.